Libre Pensamiento es una revista de reflexión, una revista de debate de la CGT. Es una revista que lleva ya 25 años y yo creo que es una de las grandes realidades, de las grandes concreciones, de los grandes proyectos que han cuajado dentro de la CGT y que, por tanto, la CGT se debe sentir orgullosa de ella y así es, ¿no? Es una revista abierta, una revista plural, una revista divergente que atenta directamente contra lo que sería la filosofía del pensamiento único, ¿no? Y eso ni más ni menos es el pensamiento libertario, ¿no? Aquello que no comulga con la homogenización de la idea y con la homogenización del pensamiento. Quiero recordar aquí a su primer director y el que tuvo la iniciativa de la concepción de la misma, Juan Luis González, al que lamentablemente hemos perdido en estas pasadas en el mes de abril. Y bueno, recordarlo y desde luego pues dar las condolencias a la familia y a todos sus compañeros y compañeras y a toda la gente que lo conoció. Realmente la revista tiene mucho de los objetivos, sigue desarrollando los objetivos que en su momento le inspiró y sin duda ha ido evolucionando desde posiciones más internas, digamos, dentro de la casa. En el año 88 la casa, la organización, la CGT, estaba inmersa en ir definiendo sus señas, ir redefiniendo sus señas de identidad después del Congreso de Unificación que había habido en el año 84, y era una herramienta necesaria para ese análisis, para esa reflexión, para ese encuentro y debate de las ideas. Y este número 77, la línea editorial la titulamos La salida social a la crisis no son las urnas, ¿no? Es decir, se habla abiertamente de que después de todo el proceso del 15M, después de toda la convulsión social que ha habido, después de todas las movilizaciones, después de todo ese nuevo estilo de hacer acción sindical y social, todo eso no puede volver a reconducirse y de nuestro punto de vista a domesticarse en lo que es el llamamiento de nuevo a la participación en las elecciones políticas, ¿no? Es decir, si estamos realmente contra la troika, nos hemos manifestado numerosas veces contra la troika, y la troika es Europa hoy por hoy, evidentemente no podemos jugar a ese mismo juego y colaborar en la dignificación y la ratificación de ese modelo de Unión Europea que se está construyendo, ¿no? En consecuencia, creemos que, como decía Malatesta, del momento en que empecemos a olvidarnos de las elecciones, empezaremos a pensar en cómo hacer la revolución, que es de lo que se trata. El área de migración, la idea fundamental que tiene es sacar adelante lo que son los acuerdos confederales, ¿no? Es decir, es poner en marcha todo el proceso de estructuración, de organización de lo que serían los diferentes espacios de migración a nivel de todo el Estado. El contenido básico de los CIER son lo que es migraciones y marginalidad, que tiene que ver un poco con la desestructuración social. Ahora, hay varios artículos de diferentes personas, tanto de la casa como de fuera, que hacen un análisis bastante generalizado sobre el tema de la valla fronteriza, el tema de lo que es los centros de internamiento. Entonces, justamente se centra en esas dos partes de lo que tiene que ver con el tema migración, ¿no? Que sería frontera sur, que se le llama, donde está la valla Ceuta y Melilla, y lo que es los centros de internamiento. Obviamente las migraciones son un fenómeno antiguo, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora hay gente que se ha dado la tarea de quererla frenar. Bueno, ya iremos viendo con el correr del tiempo a ver si es tan cierto que se logra frenar. De eso vamos a hablar en la escuela de verano. Básicamente va a haber una jornada donde se va a tratar el tema también de la valla, se va a tratar el tema de los centros de entrenamiento y se va a hablar también básicamente del,
de lo que sería el retiro de la tarjeta sanitaria que ha habido a una gran cantidad de población migrante, ¿no? Lo que pasa es que eso es un tema que todo lo que son los recortes sanitarios, si bien es cierto que tienen un impacto mucho más fuerte en la población migrante, pero no solamente afecta a la población migrante, eso está afectando a como dicen, a moros y cristianos. Y una parte fundamental va a ser tratar de desarrollar lo que es un proceso de cartografía que habría que ir buscando las personas que participen en ese proceso en cada uno de los espacios a nivel estatal para ver de qué manera se va afrontando el tema de migraciones en cada uno de los, en cada uno de los territorios. Es para mí una olla de presión que está buscando un escape, un gas. La migración hoy día está siendo utilizada como chivo expiatorio, como poder dejar en claro de que los inmigrantes son los que de una u otra manera quieren venir a Europa y se aprovechan para decirnos que las barreras que nos tienen puestas ahí son para salvar al europeo de su bienestar. Entonces, la situación que hoy día se vive la población inmigrante es una situación que de una u otra manera nos está dejando cada vez más separados de lo que es el norte del sur. Entonces, las barreras son malas en todos lados. La situación que se vive, digamos, de que el sistema neoliberal, no voy a hablar, digamos, de crisis, porque la crisis es una cosa que de una u otra manera para tapar a este sistema, digamos, que nos ha venido corrompiendo desde los años 80, ha empezado, digamos, en Latinoamérica, y que de una u otra manera viene llegando, digamos, a Europa hoy día. Y claro, a los países vulnerables, como son el caso de Grecia, Portugal, España, Italia, lógicamente lo ha afectado más, y con ello la población inmigrante que de una u otra manera vive allí. Los sin papeles, los con papeles, los nativos y los extranjeros hoy día están sufriendo la misma situación. Por lo tanto, la situación de este sistema nos va a llevar a una situación de enfrentamiento que hoy está partiendo. El inicio del siglo XX está coronado, digamos, por una situación que no va a ser reversible. El sistema neoliberal, el sistema capitalista, hoy va en descenso. La única forma que hoy día nos están planteando de poder salvaguardarse es colocando barreras día a día más y separando, digamos, el estado de bienestar de los países del norte y separando aún más a los países del sur. La consecuencia, ¿por qué tenemos cárceles encubiertas? ¿Sabes? O sea, hay una consecuencia, digamos, social para eso. No es que la situación sea, oye, los inmigrantes son delincuentes. Nosotros hoy día la inmigración está tratada como una situación de alto riesgo. O sea, el Eurosur, el Frontex nos tiene catalogado dentro de los que son los narcotráficos, el inmigrante cae igual, o sea, no hay, digamos, separación. Entonces, es una invención, digamos, para justificar, digamos, el avance de poder mejorar la calidad de vida de la gente. O sea, nos tienen hoy día separados, como te dije antes, o sea, nos van separando cada vez más del sur al norte, o sea, nos echan. El objetivo de las políticas de extranjería, tanto del Estado español como de la Unión Europea, son dos básicamente. Uno, intentar crear pues una Europa fortaleza, es decir, expulsar a la población migrante que intenta entrar pues, en Europa en busca de una vida mejor. Y en segundo lugar, criminalizar a esta población, utilizándolo muchas veces como chivo expiatorio para problemas que no tienen nada que ver con la inmigración, como puede ser por la crisis económica. Los flujos migratorios tienen un alto componente de autorregulación, es decir, que no hacen falta políticas de extranjería agresivas o políticas de extranjería que puedan vulnerar derechos fundamentales porque los flujos migratorios tienen un alto componente de autorregulación y efectivamente hay países como España que hasta hace pocos años éramos un país receptor de inmigración y ahora estamos sufriendo una emigración hacia otros países, es decir, ciudadanos españoles están yendo de España a trabajar a otros países. Utilizando la misma moneda que está usando el Estado español a los inmigrantes durante los últimos por lo menos 20 años, sí, efectivamente. Si se usaran las mismas políticas en otros países, podríamos ver a ciudadanos españoles pues, internados en centros de internamiento o haciendo expulsiones express, como por otra parte ya se están dando, pues, por ejemplo, en Bruselas. Salía hace poco en la prensa que habían expulsado a unos cuantos cientos de españoles otra vez a España. Y de una manera bastante irregular también. Los 8 centros que hay
pues, en el Estado español, si tienen pues un componente común en los 8 de ellos, es que hay una vulneración clara de los derechos fundamentales dentro de estos centros. En primer lugar, porque son centros muy oscuros, centros opacos, donde no es fácil saber lo que está pasando, pero sí que hay bastantes informes y la realidad, hay múltiples testimonios que nos han enseñado que ahí existen malos tratos, existe tortura y existen unas condiciones que no son aceptables en un Estado que se llama democrático y de derecho. Conforme a la normativa española, son legales, en el sentido de que están reflejados o de que están establecidos tanto en la ley de extranjería como en el reglamento de la ley de extranjería. Lo que pasa es que si nos vamos a los convenios internacionales o al derecho internacional, sí que se podría entender que son centros ilegales, en el sentido de que encerrar a personas que no han cometido ningún delito, simplemente han cometido una falta administrativa, pues entendemos que, independientemente de que eso esté reflejado en la ley, es injusto y que va contra los derechos humanos. Son solo inmigrantes que no tienen recursos económicos. Está claro que los poderosos y los ricos pues no entran en este círculo de la vulneración sistemática, sino que entran por otras vías, como por ejemplo a los ricos y a los poderosos sí que les dan visados para entrar en España fácilmente, mientras que a un trabajador africano o a una persona que viva en una aldea africana no le dan un visado, mientras que pues una persona, un poderosa rica que vive en África, sí que le van a dar todas las facilidades para dar visados. De hecho, en la ley de extranjería están reflejados concesiones de permisos de residencia a la gente que invierta en activos financieros o que invierta en inmuebles en España. Es decir, que los ricos y los poderosos no tienen esos problemas. Lo que pasa es que aquí ni siquiera existe componente de la delincuencia, porque es gente que no ha cometido ningún delito. Gente que son personas que, al no poder conseguir un visado en los consulados españoles, porque es muy difícil y porque los consulados siguen prácticas arbitrarias y que son visados que se dan solamente a los poderosos, entran en España como pueden, pues en cayucos, pateras, y al entrar en España están en situación administrativa irregular, pero no son delincuentes. No es el hecho de emigrar. No es un delito, no son delincuentes. Lo que pasa es que se les trata como tales, se les criminaliza y se les trata como si fuesen delincuentes, hasta el punto de que se les encierra en los CIEs y se les trata como si fuesen delincuentes, pero no lo son. Es gente que no ha cometido ningún delito. Hay que rebelarse absolutamente contra lo que significa callar. Hay que seguir trabajando, seguir luchando, seguir encontrándose en la calle, seguir ocupando la calle. El adquirirla, en principio tenemos una página web donde están colgados la revista, donde se puede acceder a ella públicamente, www.librepensamiento.org, y luego pues hay suscripciones, hay personas suscritas y entes y organizaciones suscritas a la misma, y bueno, de aquí puedo hacer un llamamiento efectivamente para que la revista se lea, la revista se difunda y la revista nos suscribamos a ella, ¿no?